C'est là votre argumentaire. Une heure auprès de votre protégé et me voilà malade. J'ai confiance en ces dires. Vous comprenez que vous, votre agressivité, je le doute. Vous doutez de l'espoir. À cause de vous, madame. Se arregle con un trozo de metal bien puesto.
quoi. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? Ma foi, il est impressionnant. Tu n'y peux rien. Tu ferais mieux de l'oublier. Gigante Iscariote está desatado. Amenaza y roba a la gente. Si alguien se niega, el gigante los estruja hasta morir. Como si exprimiera el jugo de una naranja. Hoy un hombre se negó. Y ahora está muerto. Respira como si estuviera cazando. Hoy rastreó a un hombre. Lo mató al instante, ahí donde estaba.
gigante. Mató a un hombre enorme, verde y azul, vestido de negro. ¡Era espeluznante! ¡Lo acabo de ver! ¡Acababa de matar a alguien! ¡Una boca enorme, azul y cavernosa, sin dientes! ¡Sálvanos, ser supremo! Je vous ai à l'œil. Querido esposo, miren, aplastado hasta morir. ¿Y para qué se negó a entregar todo lo que tenía al gigante Iscariot? ¡Osa molestarme aquí! ¡Aún no sacio mi sed de sangre!
Esperaba que vinieras por aquí, mi querido Agno. Me consta que estás muy consternado por la justicia y demás. Hay un hombre llamado Guignol que dirige una serie de prostíbulos al norte. Impone unas condiciones laborales horrendas a sus chicas. Las cosas mejorarían notablemente si lo enviaras al exilio eterno. ¿Y qué sacas tú de esto? ¡Oh! El cinismo no es una cualidad propia de ti. Digamos que si el grupo de exquisitas damiselas de Guignol se encontraran sin jefe, bueno, mi reino crecería inevitablemente, ¿no crees tú?
Ve con Dios. ¿A dónde crees? Aquellos que se pongan a nosotros morirán. ¡Alto! ¡No te muevas! Ven aquí, te ofrezco una vista de las ciudades de lo alto de... Thank you.
La ley de los sospechosos dio lugar a una oleada de paranoia. Un paso en falso y eres un contrarrevolucionario muerto. Se trata de algún error. No soy un monárquico.
Los ciudadanos los nombraron a todos enemigos de la libertad. Tengo información para Robespierre. Ciudadano Robespierre. Nos rodean enemigos. Didier Fatón, un patriota convertido en espía. ¿Hemos intercambiado un tirano por otro? Exacto. A Fatón se le fue un poco de las manos. Delató a cientos de parisinos. Ningún delito era insignificante. Se le daba tan bien osmear que acabó encontrando algo que no debía. Que el padre del entendimiento nos guíe. La Orden de los Templarios. ¿Y puedes identificar a estos ciudadanos? A muchos, sí. No son leales a Francia. Temo que lleguen a controlar a miembros del gobierno. ¡Guardias! Eres un espía prodigioso, Patón. Quizás demasiado. Arresten al traidor. ¡No lo hagas! ¡No! ¡Observa lo que ocurre a los que traicionan al pueblo! Patón conocía los secretos de los templarios. Si moría, sería inútil para los asesinos. Consigan el cuaderno y salven a Patón. El cuaderno detalla a los integrantes de la Orden de los Templarios. Consíganlo antes de que lo destruyan. La entrada principal está muy vigilada. Será mejor que busquen un enfoque más sigiloso. Y a los integrantes de la Orden de los Templarios. Consíganlo antes de que lo destruyan. La entrada principal está muy vigilada. Será mejor que busquen un enfoque más sigiloso. No me lo esperaba. Thank you.
¿Te callas o no hay pan? Esa puerta está bien cerrada. Hace falta la llave. Demasiados hoy en día. Bueno, no creo que fuera importante. ¡Eres mío, desgraciado! ¿Pero qué tiene en la cabeza? ¡Es hombre muerto! ¡Paciencia! Debe estar por aquí. No estoy sordo, ¿sí? Pienso mantener la paz. ¡Eres hombre muerto, rebelde! ¡Ya eres mío! Del alcaide, seguramente él tiene la llave. Ok, ya está la llave. Ahora por el cuaderno.
Tenemos el cuaderno. Ahora viene lo mejor. Rescatar a Bateau. Los asesinos tienen una maniobra de distracción preparada, pero hay muchos templarios. Desháganse de ellos. Quieto, te arranco la... ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Quieto ahí!
¡Quieto ahí, ciudadano! ¡Cerdo asesino! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí, ciudadano! ¡Ah, ahora no te atreves, eh! ¡Ven aquí, qué bonito, cobarde! ¡Dios! ¡Qué mal! Patón es el siguiente. Tienen que darse prisa. Oh!
Seguro que Patton está escondido por aquí. ¡Intenta pasar! ¡Defenderé este puesto con mi vida! ¡Maldito conservador! ¡Traicionaste a la nación, hijo de perra! ¡Y ella te dio tu cabeza!
bueno. ¿En qué puedo ayudarte? Patton acabó uniéndose a los asesinos. Buen rescate. Fíjate en eso. Jean-Baptiste Roctondo escapó de prisión. ¿Te recuerda algo? Sabe unas cuantas cosas sobre los asesinos. Es posible que intente contactar con los templarios y contarles lo que sabe. Mátalo antes de que la Guardia Nacional lo alcance. Está justo ahí, escapando por el alcantarillado. ¡Es nuestra única tarea! ¡Una! ¡Qué extraño! ¿Y qué me encuentro? Un asesino suelto. Sí, que alguien me lo explique. Que nadie pase por aquí. Quizás intente dar la vuelta. Será imposible encontrarlo en este nido de ratas. Prepárense, el desgraciado volverá por aquí. Une espèce de jeu. Thank you.
Citoyen. Aquí. Prepárate. Tengo una misión para ti. Qui a-t-il fait ça? Non, le drôle, le prix n'est pas négociable. Il s'est passé quelque chose? Vous ai-je posé du temps? Abandonnez vos mains! L'horreur a sonné! Le plus bon grain à vendre, 60 livres par sétier, c'est une occasion à saisir. Alors, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, monsieur, pour quelle quantité? Non, le gros, le prix n'est pas négociable. Madame? Probablement. Le capitaine de la garde sera là en moins d'une minute. Mais d'où sortez-vous? Mon frère. Oui, monsieur. Oui, vous n'avez rien à faire ici. Non, et tout de suite. Non, mais a-t-on déjà vu ça? Mais vous n'avez rien à faire ici, l'ami. Dois-je appeler la garde? Je n'ai pas loin pour partir. Il suffit de l'appeler. Je suis devant Dieu. Le capitaine nous sert d'habitude. Vous l'avez... Capitaine de la garde. Alors, sera là en moins d'une minute. Est-ce vraiment moi? Je ne serai pas de mal à une mouche. Inutile d'avoir recours à la violence, c'est pas vrai? Ils ont changé. Ils ont de la chair à pâter!
París, 1792. El pueblo está hambriento. Van, por favor. ¡Muévete! ¡Atrás! La comida llegaba a París, pero por alguna razón desaparecía de camino al mercado. ¡Vámonos! Templarios. Por suerte, alguien decidió seguir el suministro de alimentos. ¡Déjenme! ¡Suéltala! ¡Es mía! ¡Aléjense! The Wandermericord, tomando cartas en el asunto. ¡Que los monárquicos se enteren que debemos comer! Las manifestaciones empezaron de forma pacífica, pero todo cambió cuando la gente empezó a desesperarse. ¡Matemos a estos bastardos! París se volvió hostil. Los ciudadanos se amotinaban y acusaban a los mercaderes de esconder comida. Lo único que tuve que hacer fue guiarlos. Las revueltas alteran los ánimos y aumenta la inestabilidad. Justo lo que querían los templarios. Encuentren a Americord y aseguren los alimentos. Americord envió un mensaje a los asesinos, pero se fue sola tras los templarios. Deben alcanzarla. ¿Qué motivo podrías tener para convertirte? ¡Quiero hablar, ciudadano! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Muere, traidor! Americord estuvo aquí. No puede estar lejos. ¿Alguna novedad? Solo por Dios, era un sombrero extraño. ¿Qué
Encuéntrala y sácala de aquí. Nadie. ¡Juventud! ¡Condenado monárquico! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Malas noticias! Ya está. Tengo la ubicación de Mericord. ¡Perro antirrevolucionario! ¿A qué se debe esto? ¿Pero qué ocurre? Oveja descarriada, te voy a esquilar con piel y todo. Mais avons-nous été... Arrête ta chance. Arrête donc, bouge. Exactement ce qu'il vous faut. Satisfait ou remboursé? Tout comme.
fuiste a perdir. ¡Ah! ¡Acaben con él! ¡Me pegué la garganta! ¡Cachó a vos! No pensaba que los asesinos fueran a llegar tan pronto. Bueno, qué mala suerte. Esos bastardos me encontraron mientras intentaba salir. Ahora estarán todos alerta. Debemos movernos rápido. Le he seguido la pista a este grupo más de un mes. Se dedican a robar las carretas del campo. Dicen que los granjeros están acaparando comida y fijando los precios, pero no son ellos. La Asamblea Nacional no me creyó cuando les dije que alguien tramaba algo más. Ajustaron el precio del cereal para resolver el problema. Pero tengo el nombre de la mujer que está detrás de todo esto. Madame Flavigny. Es una costurera con una tienda en Leal. No es una costurera. Me alegra que alguien por fin se digne a ayudar. No puedo acabar con todos sus agentes yo sola. Ellos discretamente. Qué raro. ¡Oh!
¡Eres mío! Sabía que me necesitarías. ¡No te temo, perro! Debo asegurarme de que los alimentos llegan al pueblo. Encontrarás a Platinilla y a sus secuaces en el mercado. Buena suerte. Que signifie ce vacarme? Parece que Flavini no ha llegado. Yo empezaría por deshacerme de sus amigos. Il faut se battre. Eh bien, nous nous battrons, bon Dieu. Aquí hay algo raro. Mis fuentes me informan que los granjeros de Versailles...
¡Espera! ¡Justo detrás de ti! ¡No vas a deshacerte! ¡Rápido, me escolió! Todo listo. Hora de salir de aquí. Bien hecho. Mary Court hará llegar la comida a los más necesitados. Good.